Lo sabía. Este día iba a llegar. Congreso web ha conquistado el espacio. Wow, ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué espacio, ni qué espacio! Este año lo que hemos hecho es tener streaming. Y lo más lejos que hemos llegado es a Hong Kong donde, por cierto, tenemos a dos personas viendo el Congreso. Mijao, mijao. Corta rollos. Te lo dije, el espacio. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Zaragoza, bienvenidos otra vez a Congreso Web, esto va a empezar. Y espero... Y espero que no haya muchas más tontadas en este escenario, porque aquí vamos en serio. Creo que llevamos siendo mayorcitos, algunos más que otros, y podemos llamar las cosas por su nombre. Internet es un canal, nada más que un canal, y no pasa nada por decirlo. Es cierto que tiene sus particularidades, es cierto que tiene sus especificidades, y por eso es bueno que nos formemos. Por eso es bueno que estemos al tanto de cómo evoluciona y cuáles son las palancas de cambio. Y creo que por eso estamos aquí. Está a punto de empezar el Congreso Web de Zaragoza, un congreso cuyo, cuyos organizadores llevan definiendo desde hace cuatro años, ¿te acuerdas? Cuatro años ya, como el congreso al que querríamos asistir. Y ese sigue siendo el espíritu. Queremos que el Congreso Web Zaragoza sea el Congreso al que todas aquellas personas que estén involucradas de una u otra forma con el desarrollo de actividades en Internet quieran asistir. Eso es. Como ya habréis visto, eh, el Congreso de este año es un poquito más sencillo. Contamos con dos salas paralelas, que serán esta y el Auditorio. Y en vez de tres días, tenemos dos días como tal de congreso. ¿vale? Luego el domingo tenemos, no sé quién está apuntado, pero vamos, tenemos ahí un momento de petit comité, todos en familia, que es como nos gusta en realidad, ¿sabes? En familia. O por Twitter, que también ahí mucho. nos gusta mucho. <laughs> bueno, lo que no ha cambiado es la temática, ¿vale? Seguimos teniendo mucho marketing, mucha analítica, optimización, mejor conversión. Todo ello en formato de ponencias aquí en el auditorio con Lucas Aisa. Y eh, luego en, eh, en la Sala Zaragoza, que, donde estará servidora, eh, tendréis más talleres prácticos. ¿vale? En cuanto a los ponentes, eh, también seguimos apostando por gente buena. Veréis caras conocidas y veréis también alguna que otra cara nueva. Pero una cosa tienen en común todos y cada uno de los que van a pasar por los diferentes escenarios: saben de lo que hablan. Es más, hablan de lo que saben. Y saben lo que saben porque lo practican. Por aquí no veréis pasar a gente que nos venga a contar lo que tenemos que hacer porque lo han leído en un blog americano o porque hoy han comido no sé qué y creen que esto es lo que deberíamos hacer. Por aquí pasa gente que hace cosas, por aquí pasa gente experimentada, gente que prueba, gente que incluso a veces se equivoca. Pero cuando esto ocurre, aprenden de sus errores. Yo creo que una de las principales características es que la gente que pasa por aquí tiene clientes. Parece una cosa fácil de entender, pero no es tanto. No es tan habitual como debería a veces en el sector. Hay demasiado charlatán todavía. Algún que otro bocachancla. Ancla, ancla. Algún que otro gurú de hojaldre, de estos que tienen capas y capas y capas y capas de información y en cuanto les hincas el diente, aire. No son estos los que van a pasar por aquí. Por cierto, si hay alguno de los que hemos comentado en la sala que aproveche ahora que está oscuro, se levante y se vaya. Porque aquí no son bienvenidos. Aquí lo que queremos es gente con apetito, gente con ganas de aprender, gente con ganas de aplicar aquello que aquí aprenda. No queremos cuentacuentos. Porque el storytelling está guay como herramienta, pero no como forma de vida. Hace un par de semanas leía un titular en un blog de los muchos que sigo que decía algo así como Internet no es lugar para vagos. Y su autor va a ser precisamente nuestro primer ponente. Y no es casualidad que lo sea, porque si lo que queremos con este Congreso es bajar todo este conocimiento y a todas las personas que estamos por aquí bajar los pies a la tierra, creo que es bueno que reforcemos la necesidad de la medición, la necesidad de la analítica, porque si no medimos, no sabemos en qué punto estamos. Y si no sabemos en qué punto estamos, no podemos evolucionar. Y sin evolución, no hay nada. Así que vamos a empezar hablando de analítica. Luego hablaremos de cómo conocer mejor a nuestros clientes, luego de cómo activar eh, acciones promocionales, de quién tiene que hacerlo y un montón de temas más. Lo que sí que os garantizo es que en estos tres días vamos a aprender muchas cosas. Lo dicho. Bienvenidos a todos. Nosotros vamos a encargarnos de que mantengáis el respaldo de vuestra butaca en posición vertical, de que vuestros culos permanezcan pegados a ella y de que vuestra cabeza vuela a 15.000 pies de altura. Ya sabéis que si os mareáis, tienen dos salidas al fondo de la sala y dos en la zona del escenario. Gracias. Es. Vale, vale. Así que, sin más dilación, comenzamos Congreso Web 2014. Vamos. Muchas gracias.